I continuem així, amb així un prop de tu. Recordem que estem en directe, absolut directe, de dilluns a divendres, pels matins, i per les prades estem en les reposicions. Recordar-los també que si volen més informació, l'última hora de la província de València, simplement han d'entrar a les xarxes socials de Grup Televisió o estar atent a elperiòdicvalencià.com. Anem a parlar-nos ara d'associacions. Sabem que l'associacionisme és de gran importància, ja que permet al ser humà juntar esforços, crear col·lectivament idees i també defendre-les. Avui anem a parlar d'una associació especial que té que veure amb la protecció de la diversitat funcional d'aquelles persones que la integren i, com no, anem a parlar amb la convidada que tenim ací. Bienvenida, Mariluz Ardila, presidenta de l'associació Vive la Vida. Què tal? Com estàs? Bueno, la verdad que súper encantada, dándole las gracias a Dios por estar aquí, a vosotros también, por abrirme una vez más las puertas. Ya tuve la oportunidad de un día de haber estado aquí y bueno, de verdad que muy agradecida porque Alpira pues es una de las de uno de los municipios donde acoge bastante gente. Digo gente porque, bueno, dentro de la asociación que nosotros manejamos también la parte de migrantes, ¿no? Entonces, estoy enfocada en esa parte migrante y no migrante y bueno, Sabemos de muy la gran contenta. importancia que tienen las asociaciones como espacios de reunión y en este caso, pues sí, más la tuya, que es de ayuda, ¿no? A gente con diversidad funcional. ¿Cómo nace la idea de crear Vive la Vida? Bueno, Vive la Vida nace de una necesidad de la gente que canta, que baila, porque ya por el nombre lo dice, vive la vida y goza bailando, ¿no? Nosotros el objetivo principal de nuestra asociación es dar apoyo y visibilidad a toda la parte artística y cultural, donde manejamos escenarios. Para jóvenes y personas que emprenden y que están haciendo y que quieren realizar como un sueño, ¿no? Entonces buscamos espacios o nosotros también hacemos cuando podemos, montamos escenarios para que ellos se presenten y allí nos muestren su talento, ¿vale? Y a partir de ahí, pues vamos como haciendo un acompañamiento. Ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos y tenemos la otra parte que es la parte social, donde pues nace el acompañamiento también a personas vulnerables en esta parte pues que también están en riesgo de exclusión y bueno, vamos dando ese apoyo que a nivel personal lo vengo haciendo hace muchos años, pero ya un poco materializándolo más a nivel institucional, pues lo estamos haciendo desde nuestra asociación. Claro, es encantador eso que dices porque permite que haya una naturalidad de personas con una dificultad funcional, ¿no? Que puedan subirse al escenario y cantar con un profesional. Eso es muy bonito. Bueno, de ahí venimos nosotros trabajando y yo digo, bueno, nosotros estamos dando apoyo a todas las personas que son artistas, ¿no? Pero me falta algo, digo, me falta algo. Creo que hay un campo del cual siento a veces que está como muy rechazado y que la gente, bueno, ahora con todo esto de bullying y de todo esto que la gente tiene como, está muy acecho a ello. Digo, ¿por qué no nosotros ahora preparar un proyecto donde nos vinculemos y hagamos esa integración? Tanto personas capacitadas, ¿sí? Como personas con diversidad funcional buscando esos talentos. Porque una persona con una diversidad funcional también dentro de ellos llevan un talento. Y digo, pues vamos a buscarlo. Y vamos a hacer ese llamado y vamos a llevar un eslogan del cual le hemos llamado Todos somos iguales. Porque creo que la vida es así, todos somos iguales y tenemos que dar esas oportunidades a esas personas que están allí, que de hecho podemos aprender mucho de ellos. Y a veces no hay esos escenarios donde ellos se puedan mostrar. Entonces yo me he atrevido en este año 2023
he dicho, me voy a arriesgar y voy a hacer este proyecto que se lleva por nombre Primera Edición Inclusive Bex Model 2023. Ajá. Lo estamos presentando y bueno, donde lo hemos ido a presentar ha gustado mucho porque claro, se encuentran con un abanico de objetivos en ese escenario que son que fortalecen mucho a esos municipios, porque lo que queremos es no solamente llevarlo a uno, sino que a nivel de la comunidad valenciana, donde más nos dejen llegar y que nos abran la puerta, pues irlo a presentar, porque creo que no solamente se tiene que quedar en uno, porque hay muchas asociaciones y en cada municipio hay una asociación con gente con diversidad funcional. Entonces queremos que todas esas asociaciones nos sumemos y participemos de ello. Es muy bonito porque claro, también están los profesionales que también quieren colaborar con vosotros. Uy, ¿no? Sí. ¿Destacarías a alguien en concreto que dijeras, oye, pues yo quiero estar ahí, quiero estar presente, quiero que suba al escenario? Bueno, para ello, yo para mí, que tiene un gran mérito, y para mí, yo los vi el otro día ensayando, que para mí son artistas, son la Asociación de Discapacitados con Familias, que se llama ADISTO. Pues ellos tienen una asociación que se dedican a formar estos chicos y estas chicas para hacer teatro, música y baile. O sea, tú imagínate qué bonito. Ellos ya para mí son artistas profesionales porque me han enseñado a mí el otro día. Digo, no tienen miedo a nada, cantan, bailan. Y bueno, ha sido maravilloso, pero aparte a más, pues dentro de todo esto tan bonito, se nos están sumando profesionales capacitados que van a ir de la mano de ellos también. O sea, es maravilloso, es muy maravilloso. Tenemos un cantante que se llama José Miguel, que ya lo conoceráis, está en las redes. De hecho, es valenciano. Ajá, es valenciano. Sí. Y se ha sumado con nosotros. Tenemos un gran productor de música también. Bueno, tenemos varios artistas que se están sumando. Y aparte de artistas, instituciones muy conocidas, como es la Fundación Antonio Camaró, que es un gran artista. No sé si te suena. Pues uno de los grandes artistas que hace poco ha hecho su lanzamiento aquí en Valencia de una exposición hermosa. Y él, pues, de verdad que lo que hace que nos conocemos, va conmigo a donde yo vaya. Me dice, Mariluz, te apoyo. De hecho, él es el que va conmigo codo con codo. Y bueno, para mí es de gran satisfacción poder contar con instituciones como ella y otra institución también que va mucho de la mano, que participo con ellos, es la Plataforma Intercultural de España. Ajá. Que bueno, yo ya llevo con ellos bastante y nos apoyamos mucho mutuamente en todo lo que hacemos, donde vayamos, vamos de la mano siempre. Claro, y qué bonito es también el hecho de que expresar claramente que todos como seres humanos tenemos limitaciones. Claro. Es evidente que tenemos limitaciones, unas más físicas, otros tienen dificultades emocionales, diferentes. Otros diferentes incapacidades intelectuales, tenemos ahí, pero todos, absolutamente todos, en este mundo tenemos algún tipo de limitación y el hecho de que finalmente pues haya una naturalidad entre personas para poder crear encima de un escenario, pues me parece encomiable. Que yo me veo y digo, yo no, a veces con la capacidad que yo tengo, me superan. O sea, que yo digo, wow, yo, María, o sea, estaría encantada de poder hacer a veces. Hay uno, un chiquito de ADISTO, que es bailarín de contemporáneo. O sea, verlo, yo no soy capaz de hacerlo. O sea, y él con su diversidad que tiene funcional, o sea, te embeleza, te lleva a un mundo que dices, wow. Qué bonito, o sea que es maravilloso conocer y saber, y también para ellos es muy bonito saber que al lado de gente capacitada pueden ir de la mano, que de eso se trata, que podemos compartir ese mismo escenario, que podemos llegar hasta donde ellos quieran de la mano de esa otra persona también que está capacitada. Qué maravilla, ¿no? Cuéntanos, ¿qué,
¿Qué cantidad de personas y qué hacéis, ¿no? ¿Cuántas personas participan en la asociación Vive la Vida? Bueno, ¿Integran? Se van integrando poco a poco. Yo te comento porque nosotros comenzamos hace 3 años, ¿vale? Por lo de la pandemia, pues todo se nos ha paralizado porque lo nosotros es hacer eventos, no nos dejaban hacer eventos, es como las escuelas de baile, pues se paralizó todo. Entonces estamos como volviendo a renacer y poco a poco la gente se va vinculando, ¿no? Lo que queremos es poder llegar a todo el público máximo para poder que se vengan, se vinculen con nosotros, se asocien con nosotros para que así juntos podamos llegar a todos los objetivos que nosotros queremos lograr, ¿no? Y bueno, uno de ellos es poder dar esta visibilidad a todos estos jóvenes también, dar ese acompañamiento y que sepan pues que estamos ahí para apoyarlos y que bueno, poco a poco yo creo que iremos creciendo. 3 añitos estamos caminando apenas. Imagino que también los familiares, ¿no? Deben estar emocionados de ver a su hijo, a su hija encima del escenario dándolo todo. Sí, mira, aparte de lo que vamos a hacer nosotros con este proyecto, detrás hay un objetivo principal que es muy bonito. Lo que se pueda recaudar, buenamente que se pueda recaudar en cada municipio, con cada asociación que se vincule con nosotros, se repartiría entre las dos asociaciones. Cada una tiene su objetivo. Mi objetivo de mi recaudación es poder materializar y un espacio que nosotros ya tenemos en Sueca, que nos cuesta y que bueno, estamos ahí a la espera para poder recaudar y hacer un espacio para gente sin techo. Claro, interesante. Claro, ¿recibís algún tipo de ayuda gubernativa? Yo de momento estoy preparando el proyecto para poder presentarlo y poder recibir esas subvenciones que se reciben. Estamos preparándolo. Pero bueno, estamos ahora trabajando para todo esto. Muy bien. Estabas comentando, también trabajáis un aspecto sobre el tema de inmigración, ¿no? Sí, ahora la parte de migración, bueno, de hecho en Sueca pues no hay ninguna asociación, simplemente está allí lo que es SEAR, que da ese que acoge a la gente que viene de fuera, pero por un programa que ellos tienen, y no hay nada más así como que puedan ellos ir y saber que hay algo que les pueda dar ese apoyo. Entonces, ahora estamos más fuertes que nunca para apoyar a esas personas migrantes. Y no migrantes también, porque me he encontrado con casos, Rafa, de que gente que no es migrante también ha necesitado de nuestra colaboración, ¿no? Claro. De ese acompañamiento. Y lo damos con todo el cariño y con todo el amor, porque creo que hay algo que hay que meterse en la cabeza, que nadie está exento de nada, o sea, de que el día de mañana te pueda tocar a ti. Y yo trabajo bajo el lema, hoy por alguien desconocido, mañana puede ser por ti, ¿sabes? No, no será la primera vez que ha pasado que gente con muchas posibilidades económicas a nivel social, con un estatus elevado, después ha acabado en una situación terrible, difícil, costosa. Lo vivo día a día, lo vivo día a día y de hecho pues puedo, tengo, doy fe de ello porque es así, o sea, me he encontrado con personas que en un momento determinado la vida les ha sonreído mucho y cuando menos piensa, ¡bum!, han pegado esto y han llegado a tocar, les ha tocado tocar puertas que en la vida se habían imaginado que iba a pasar. Y mira las circunstancias de la vida, pues les ha tocado migrar aquí y gracias a Dios han encontrado esa puerta, ¿no? Y gente que no conocemos, el poder tú decir, ven que te doy esa mano, sin importar quién eres, es muy bonito. Porque yo he cruzado de allí para acá y te digo la verdad, le doy gracias a España, a los sitios donde yo he estado, porque me he encontrado con esa mano y con esas puertas abiertas. Claro, y sobre todo también la importancia de la empatía, ¿no? Que tenemos que tener todos como parte de la sociedad, ¿no? El hecho de tú, eso pasa a menudo, ¿no? Vas por las calles de Valencia, en este caso, y ves a las personas que están pidiendo la calle, que no tienen un techo donde dormir, no tienen un sitio, incluso un sitio donde apoyarse, ¿no? No sabes la historia que hay detrás y muchas veces lo que hacemos es todos adelante, seguimos y no paramos. ¿No? Porque tenemos como nuestra
forma de entender la vida, nuestro modelo de vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos, y seguimos adelante, pero nunca sabemos lo que esa persona ha vivido para poder llegar hasta ahí, ¿no? Sí. Pues nosotros, yo desde ahí la verdad que estoy muy contenta con toda la labor que vengo haciendo, con las personas que están colaborando con nosotros y que se van vinculando también. Estoy muy contenta por toda esta labor y bueno, y seguir creciendo. Esto es sin parar, porque ahora también los momentos que estamos viviendo, estamos viviendo crisis muy fuertes a nivel emocional de muchas personas. Claro. Y bueno, yo de hecho ahora estamos construyendo algo muy bonito, que bueno, yo creo que te lo he mandado. Ajá. Y que es también que nace ahora, y lo más lindo es que venimos apoyados por personas con calidad humana, personas profesionales que están apoyando y que están creyendo en nuestros proyectos. Eso es muy bonito, hermoso. Sí, de hecho, cuéntanos el tema del proyecto, que tenemos un abrazo, se llama Un Abrazo en el Alma, me parece. Abrazo con el alma. Con el alma. Sí. Con el alma, me parece un título precioso. Es que es muy lindo. Es que, ¿sabes por qué nació? Porque un día estaba yo ahí sentada y yo, uy, me sentía como triste, ¿no? Y me puse, había una amiga que también tenía una asociación que se llamaba Apapachoa, bueno, se llama, y bueno, ella lo tenía, y se llama Abrazo con el Alma, Apapachoa, Apapachar, ¿no? Ajá. Y de ahí, de ahí me ha quedado, y mi amiga me dice, oye, Mariluz, es que es muy lindo coger y abrazar, y sí, la verdad que cuando abrazas, pero abrazas de corazón, sientes que te sientes como arropado, ¿no?, por esa persona. Y yo también me he sentido así en mi casa, y yo misma me abrazo, yo misma me quiero, sí. Yo misma me mimo, y me entro en mi aposento y ahí como que me encuentro. Y mirando un poco el panorama del grupo que tengo, porque tenemos un grupo muy bonito que se llama Latinos en la comunidad de la Ribera Baixa, bueno, pues yo digo, hay muchas mujeres que están sin la familia aquí, mujeres solteras, ¿no? Criando sus hijos y tal. Y me fui el otro día justamente a la asociación Adisto. Ajá. Y me encuentro con esa maravillosa mujer que en la vida, bueno, ya de hecho hace parte de mi vida y de mi proyecto, que se llama María Ángeles, es la directora de la asociación, sí. Adisto, pero aparte de ser directora, es psicóloga humanista. Ajá. Y le dije, cuando ella me recogió allí y fui a visitarla, a presentarle mi proyecto, me dijo, Mariluz, maravilloso, como tú, o sea, me encanta. Y yo digo, wow, qué lindo poder sentir, y me cogió y me abrazó. Cuando ella me abrazó, Rafa, ¡fua!, se me erizó toda mi piel, sí. Y necesitaba, porque el día anterior estaba yo en casa así abrazando, y cuando llegué a ella como que lo sentí. Sí, sí, sí. Y fue verla a ella y decirle, te necesito. Es muy bonito eso que dices. De hecho, está comprobado que un abrazo, o sea, los abrazos, además de son, ¿no?, sientes un gran confort, ¿no?, con la persona amada, la persona querida, amigo, familiar, quien sea, ¿no? Cuando sí. Abrazas y sientes, es que además se produce una interconexión química. Hay una comunicación química a partir del sexto segundo, cuando abrazamos, ¿no? Entonces, claro, dicen, los abrazos tienen que durar más de 6 segundos. Cuando sientes a partir de sexto segundo, se crea como una intercomunicación química entre los dos cuerpos, que te dan una gran sensación de confort, de estar en casa, ¿no? Sí, como que te sientes así arropado. Y bueno, yo cuando me cogí y le dije, ¿qué haces tú? Aparte de ser directora, ¿qué haces? Me dice, pues yo doy a las mismas madres que son de allí, que necesitan ese apoyo para poder seguir avanzando con sus hijos, sí. Pues ella hace no recuerdo ahora mismo cómo le llama ella a sus sesiones, pero bueno, coge a las madres y hace unas sesiones por la mañana y por la tarde, unos días entre semana, y le dije, yo quiero venir a una sesión, quiero compartir con ellas. Y bueno, y me fui y compartí con ellas, y ese momento que yo compartí con ellas, me di cuenta lo importante que nosotras
como mujeres, y bueno, los hombres también lo pueden hacer, pero nosotras mujeres somos como muchas, o sea, vamos liderando esa batuta de ese hogar, de esa casa, ¿no? Porque somos, tenemos que ser madre, tenemos que ser hija, tenemos que ser amiga, tenemos que ser, o sea, llevar la casa, limpiar, fregar, barrer, todas esas cosas que tenemos que hacer, y digo, wow, cuando yo me sentí allí, digo, este momento lo tengo que sacar, pero para mí, cada 8 días. Son una horita y 2 horas, digo, y me sentí tan bien. Cantamos, bailamos, hablamos, y luego al último, ese abrazo. ¡Wow! Y estábamos todas con una conexión que se nos erizaba todo. Digo, ¡uh! Esto lo tengo que llevar para Sueca. Y lo voy a hacer. Y lo inauguramos el día 9, la semana pasada, justamente celebrando el Día de la Mujer. Muy bien. Y fue maravilloso, maravilloso porque nos encontramos con María Ángeles, venía como que a la expectativa. Me dije, Mariluz, ¿pero qué voy a hacer? Digo, nada, vamos a dejar, nos Que sentamos fluya a todo. ver qué es la necesidad, qué es la necesidad que hay. Nos sentamos y fue sentarnos y hubo una necesidad muy grande, el hablar, el soltar. Y bueno, hubiéramos querido que hubieran habido más personas, pero creo que las personas que habían eran las que tenían que estar en ese momento. Porque hubo una fluidez de tantas emociones que, bueno, se desataron miles de cosas en ese momento, ¿no? De las cuales ese momento tuvo que llegar María Ángeles y abordar un episodio bastante fuerte que sin la ayuda de ella, no sé si hubiéramos sido capaces. Yo me considero capaz, pero claro, necesitábamos ese apoyo profesional que es importante para poder llevar a cabo y materializar ese objetivo. Y fue algo cumplido. Fue maravilloso. Qué bien, Sí. se nota tu energía, cómo transmites esas sensaciones que nos llegan, seguro que a casa Yo también, sé. les llega esa energía tan bonita de sentirse útil, ¿no? Porque al final estamos de paso aquí en esta vida, ¿no? O Sí, sea, sí. estamos de paso, Sí. nadie nos vamos a llevar nada más No. que todo aquello que amamos o cómo nos hemos sentido amados. Lo demás va a desaparecer Sí. físicamente, nos vamos a convertir en alma. O cada uno tiene su propia creencia, su propia Sí, vivencia. Cada cada uno uno es tiene, es muy respetable, respetable, ¿no? muy Pero lo que está respetable. claro es que lo que nos vamos a llevar son las situaciones, emociones, vivencias, ¿no? Todo aquello que es intangible, todo aquello que no puedes tocar, ¿verdad? Es muy importante, es muy importante. Ahora en estos tiempos, el poder dejar escuchar ese corazón, encontrarse consigo mismo para que podamos fluir y sobre todo en los hogares, ¿no? Que creo que desde ahí es donde comienza todo, ¿no? Y es muy importante como madres o como personas, ya da igual sea madre o sea padre, o sea, yo creo que aquietar la mente, escucharnos y tener esos momentos. Yo invito a todas las personas que nos están viendo ahora a que se comuniquen con nosotros, a ¿Cómo bueno, podrían, por ejemplo, contactar? ¿Tenéis alguna red social, sí, por por ejemplo? Instagram como Asociación Vive la Vida, como te he dicho, Muy bien. estamos ahora reconectando otra vez con todo Instagram, el Instagram y muy luego bien. el número de teléfono No, ahora. bueno, el teléfono es algo más personal. Que se metan directamente en Bueno, Instagram, ahí también ¿vale? tienen el número de teléfono y ahí encontrarán toda la información. También tenemos lo que es Facebook, lo que pasa es que estamos ahora pues materializando todo, pero nos encontrarán más en Instagram, que ahí es donde tenemos un poco todo. Muy bien. Y bueno, estamos aquí al lado. Quien quiera participar a nivel artístico, a nivel social, a nivel artístico en todos estos eventos que vamos a realizar, ya hago los llamados a esos cantantes, a esos bailarines, a esos diseñadores de moda, bueno, a todos, para que se vinculen con nosotros y luego la parte social, en esa parte que estamos trabajando en este proyecto tan lindo, pues a todas las personas que les resuene, que quieran abrazar con el alma, que quieran soltar y sentirse escuchadas, porque es muy importante sentirse escuchada, porque a veces dice, ay, pues vamos al médico, pero el médico son 5 segundos, 10, y luego nos vamos. Pero luego ese momento de seguir, porque aparte de ese proyecto que empezamos, mi labor es, con esas 5 he hecho un grupo
Y Mariluz, pues, hace ese acompañamiento para que siga vivo. Ajá. Entonces, vamos a seguir Muy trabajando bien. cada 8 días. De hecho, Fantástico. hice el sábado también como que la saqué al campo, les enseñé y tal. Y bueno, ha sido maravilloso. Muchísimas gracias. Un placer conocer tu proyecto. No sé, ha sido como muy apasionante. Cómo lo has contado, cómo lo has vivido y cómo nos ha llegado también. Mariluz Ardila, presidenta de la asociación Vive la Vida. Muchísimas gracias por estar aquí en el magazine A Prop de Tú. Y os deseamos lo mejor. Muchas gracias a vosotros y por abrirnos las puertas. Muy Gracias. amable.